En un video anterior vimos la teoría sobre la distribución normal. Vamos a aplicar esa teoría al primer ejemplo, ejemplo 231. El gerente de producción de la fábrica de telas tiene como estándar que la merma de la tela, la merma es el desperdicio de la fábrica, sea de 300 metros. Y se sabe que la desviación estándar normalmente se encuentra en 50 metros. Con desviación estándar, al decirnos que es una medida de dispersión, significa que, aunque en promedio es de 300 metros, la merma puede ser en algunas ocasiones menor a 300 metros, otras mayor a 300 metros, pero el promedio son 300 metros y la desviación estándar es de 50 metros. En caso de que la merma de la fábrica llegara a 362 metros, vamos a ponerle o más. Este valor sería inaceptable para los dueños del negocio. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando una cantidad ya exagerada de tela, ¿no? Determine qué tan probable es que esto llegara a ocurrir. En este lado, voy a seleccionarlo con el mouse, coloqué un dibujo de la campana de Gauss. Coloqué los 300 metros de tela como merma en medio de la campana porque es el promedio y abajo coloqué la desviación estándar que es de 50 metros. Nos están preguntando qué tan probable es que llegara a ocurrir que el valor de la merma llegara a ser igual o mayor a 362 metros. Aquí les coloco la ecuación de equivalencia entre la variable x, que es la variable contextualizada del problema, y la variable z, que es la variable estandarizada que tiene guardada Excel. La mu es la media poblacional y la sigma en esta fórmula es la desviación estándar. Bueno, lo primero que yo recomiendo es que coloquemos un cuadrito donde tengamos la simbología de cada variable involucrada, su valor, sus unidades y su descripción. En este caso, la media que nos está reportando el problema son 300 metros. La desviación estándar son 50 metros. El valor que queremos investigar son 362 metros. Ahora, para que nosotros podamos calcular la probabilidad de qué tan probable es que la merma sea de 362 metros o más, nos están preguntando básicamente esta área bajo la curva acumulada después de los 362 metros. Sin embargo, Excel tiene guardada la función de la distribución normal estándar. Tenemos que convertir esa x a una z con esta fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Es un numerador que vamos a encerrar entre paréntesis donde restamos la x que está siendo investigada menos el promedio. Y eso lo dividimos entre la desviación estándar. Aunque en la teoría se nos pide que encontremos o que utilicemos la media poblacional, que es mu, y la desviación estándar poblacional, que es sigma, en realidad no siempre están disponibles. Por eso es que aproximamos la media poblacional con la media muestral que nos da el problema y la desviación estándar poblacional con la desviación estándar muestral, que es la S, que es la que nos da el problema. Con esa información tenemos que la Z es igual a 1.24. A partir de esa Z en adelante es el área bajo la curva que tenemos nosotros que medir para obtener qué tan probable es que ocurra que haya una merma de 362 metros o más. Entonces, vamos a colocar un cuadrito de resultados porque prácticamente la forma, voy a borrar esto y voy a explicarles cómo hacer la fórmula. Excel tiene una fórmula para que nos pueda dar el área bajo la curva, pero la fórmula que tiene el programa de Excel empieza a acumular el área bajo la curva desde el menos infinito, es decir, desde acá. Vamos a ponerlo así, menos. Desde el menos infinito nos empieza a acumular el área bajo la curva
Y si nosotros empezamos a acumular desde el menos infinito hasta el z igual a 1.24, obviamente nos va a dar un área bajo la curva mayor al 50%. Recuerden que el 50% del área bajo la curva está antes de la media y el otro 50% del área bajo la curva, que es la probabilidad, está después de la media. Entonces, fíjense bien, voy a ponerlo aquí. Si nosotros lo hacemos de esta manera, es más, lo voy a poner aquí en la respuesta. Si lo hacemos de esta manera, usamos la función dist.norm.stand.n, distribución normal estándar, normal, ¿no? Nos está pidiendo la z, que es 1.24, y si le damos verdadero como acumulado, nos va a dar un valor mayor al 50%, en este caso del 89%. Sin embargo, nosotros, si sabemos que el área bajo la curva en total es de 1 o del 100%, y el 89% es el área bajo la curva que está acumulando desde el menos infinito hasta el valor de 1.24, entonces el resto a partir de los 362 metros o en Z 1.24, a partir de ahí en adelante, si nosotros queremos saber esa área bajo la curva, le restamos el 100% o el 1 a lo acumulado anteriormente y nos da el 10%. Es decir, que en porcentaje es el 10.75% del área bajo la curva. Ese 10.75 es el restante, es la colita que está después la colita del área bajo la curva que está después del 362, así lo conocen en el largo de las distribuciones normales. Es esta zona que está después del 362, todo esto. Pues bueno, espero haberme dado a entender y espero les sea de utilidad. Gracias.